Hola, ¿qué tal, amigos? Como siempre, estamos de vuelta. Mi nombre artístico es Ronnie, más bien llamado El Lobo. Estoy con todos ustedes para hablar un poco, interactuar un poco de esto nuevo que se viene, que es Ronnie, ¿a ti te gusta? Abrázame. Vargas Fabio Luis, un tipo común, sencillo, trabajador de siempre, muy casero, muy familiar. Creo que eso arma todo lo que es Ronnie. Mi familia está constituida por mi padre, mi madre, somos 6 hermanos, uno falleció. Y yo soy el mayor de todos. Después viene Marcelo, Claudio, Cristian Leonardo y Daniela Macarena. Quiero, tú me miras y sé que te quiero. Y me enredo en tu pelo y te quiero. En tus manos yo siento el calor de ti. Hace muchos años, porque fui un tipo muy inquieto. Ya vengo de una familia, imagínate, mis abuelos. Mi abuelo tocaba el acordeón los días domingos en mi casa, entre asado y que algún otro vino que pasaba por ahí también. Se hacían estrofas de canciones y yo fui amamantando todo eso. Y a medida que el tiempo fue pasando, pasé por diferentes, ¿cómo te puedo decir?, grupos, o bien llamados conjuntos de aquellos momentos que estaban de moda, como en el caso de Pimienta. Canté también para este grupo Manto Negro, a quien quiero destacar y apreciar. Porque es el incursor de todo esto, por entremedio de mi hermano que se llama Marcelo, me lleva a este señor que era el Oscar Pacheco, el creador del grupo Manto Negro, en la cual yo hago un demo y canto 3 meses, y después de haber andado por diferentes lugares de Córdoba, aparece un poco también esto de que una persona muy nombrada de Río Cuarto 10 se fijara en mí. Yo iba a cantar en Trolada con Hogar y se fue. Manolito, que seguramente que nos está mirando. Habíamos hecho una prueba piloto en la casa del Gringo Escauso, si bien saben. Una cosa muy bonita que iba a estar, pero apareció este hombre 10 y me dijo: no. Vos, en vez de grupo, tenés que ser. Sos un tipo que estás hecho para solista. Ahí arrancamos en el año 90 y en el año 91 hacemos nuestro debut de lo que es a nivel solista y a nivel profesional. Lo hacemos el 2 de mayo en el departamento de provincia de San Luis, departamento de Renca, al pie del Cristo Redentor. Y te digo la verdad, desde aquel momento, de ese 91 hasta el día de la fecha, hemos recorrido diversos momentos de nuestra vida. No, Rodrigo ya había pasado por ahí. Pero con Rodrigo hemos compartido agencia. Miguel Alejandro, Buddy, el principito, bonito, el sanjuanino. Rodrigo y quien les habla, Ronnie. Éramos, digamos, los 4 en ese momento. Que estaba en la calle, a la vuelta de lo que es Adaí, ¿no es cierto? Por la base, doblando por Montevideo, cerquita ahí. Cuando yo hago mi debut. Bien, el 2 de mayo lo clareé a nivel de Río Cuarto y la zona de lo que es de Córdoba capital. Después hago mi debut el 12 de junio, atrás de figuras muy importantes, como era Pocho La Pantera, en ese momento con ese hijo de Cuca, y por detrás venía mi padrino artístico, que es el Seba, con ese movidito, y yo con mi negra mentirosa metido ahí al medio. Fue una cosa de aquí, de ese momento hasta el día de la fecha, que lo llevo con mucho y gratísimo recuerdo, porque fue un debut para mí como haber tocado del primer escalón hasta el décimo. El preso número 9, canté, que lo hacía el Rulo en ese momento, un cantante muy nombrado de Córdoba, pero ese hombre me hace grabar a mí un demo a escondida de su grupo, me lleva al estudio de grabación
y me hace grabar un tema que lo iba a cantar Gary, después lo canta, de este tipo, de un autor pero fastuoso, grandísimo, que era el Boche Jacopetti, Si no voy al baile. Un poquito así para que se dé cuenta la gente, era el tema, y decía: si no voy al baile, si no voy al baile, me muero. Ese tema yo lo adopto porque lo iba a grabar, después lo graba el amigo Gary, y yo sin saber que este hombre me tomaba esa prueba, y se la llevó así, en esos casés, en esos TDK, esa cosa de cinta, se lo llevó este hombre de Río Cuarto, y de ahí empezamos a hacer nuestro camino en el mundo de la música del cuarteto. Tengo gratísimo y un millón de recuerdos buenos y algunos no tan buenos. Vuela, vuela, no te hace falta equipaje, vuela. Bueno, mira, para mí, al ser tan cachorro, fue una cosa muy, muy linda, porque de un tipo que no tenía esa trayectoria como tenían estos monstruos, estar peleándola mano a mano, tete, tete, te digo la verdad, para mí fue una cosa única, porque un tipo de, así como dice la mona, un tipo de barrio común, sin que tuviera difusión, sin que tuviera el aparato digestivo como todos los demás tenían, y bueno, y salir, imagínate vos, un tipo que ni hacer, guarda porque este tiene lo suyo. Y este medio me fue enseñando un montón de esas cosas, ¿no? Hay gente que le gustó, pero hay gente que también no le gustó. Me quedo contigo, si me das a elegir entre tú y esa gloria. Primero con la experiencia, ¿no? Y voy a decir un dicho que muchas veces me dicen no lo digan, pero muchas veces he hecho la del payaso, que es el mayor artista de todos. Mientras todos se reían, yo tenía un fuego que me quemaba el alma. Pero hoy estamos con la mayor confianza, porque creo que llegamos en el momento justo. Porque ¿cuál es la diferencia? Yo tengo gente experimentada al lado mío, a la cual que me cuida los detalles. Y una cosa más que importante, pero mucho más valedera, que son gente que me quieren, que yo veo que me quieren el bien, porque me tratan con cariño, me tratan con amor. Y a Ronnie fue un tipo que nació musicalmente, pero nació con un objetivo, para querer golpear a los demás. Pero se olvidan que detrás de ese producto había un tipo con ambición y con proyecto y con ganas de querer, digamos, hacer de esto lo que hoy me traen acá. ¿Cómo me tiras vos? ¿Cómo me tiras vos? ¿Qué se puede que...? Por eso la vestimenta, el saco, la esperanza, todo es un color de esperanza, ¿no? Yo llevo el mensaje que llevamos en nosotros, que estoy rodeado de gente con mucha fuerza, con mucho optimismo, es de meterles impronta a la gente, ¿no es cierto? Acá estamos, le traemos esto nuevo para que la gente se desenchufe y que ponga en ello todo lo que tienen que poner, la alegría. El que me metan en estar en viajar en los taxis, en los colectivos, estar en los locales comerciales. Yo creo que esto va a dar mucho que hablar. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? ¡Ajá! ¡Se venga! ¡Se venga los indios! ¡Ah! ¿A ti te gusta? Es una canción que tiene, digamos, lo picaresco, sin llevar al morbo de lo... De la falta de respeto, ¿no? Porque es como cantarle, ¿quién no tiene, quién no tuvo o quién no pasó a tener un amante, ¿no es cierto? A ti te gusta que te ame, pero que te amen escondida. ¿Viste esa cosa con respeto? Amor por ti. Amor por ti es una canción que nadie se le atrevió, que es una canción de Los Ángeles Negros, del muy nombrado Germaín de la Fuente. Y cantarlo y llevarlo y traérselo a la gente, ponérselo de vuelta en la mesa, no sé, con mucho respeto le dice, ¿no es cierto? Porque creo que es una cosa fastosa y grandísima como artista.
corazón. Bueno, yo hace 7 años que yo no grabo. Pero una noche conversando, me trae este amigo después de tanto tiempo, Agustín, un bailable muy importante de la zona de Moreno, que se acerca nomás, y me dice, vos sabés que hay una persona que te quiere saludar. Cuando me doy vuelta estaba pitching, me dice, ¿qué hace? Te veo entero. Te veo que gustó muchísimo tus temas, que vengo batallando con temas de antes, que era Maldita Mujer, Ahora Me Toca a Mí, Bailando con Otra, Un Juguete de Tu Amor, y seguro llorará. Y digo yo, me dice, te veo bien, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, ¿te parece? ¿Querés hacer una prueba? ¿Estás para una prueba? Estoy para una prueba y para muchas cosas más. Y él me agarra y me dice, eso me gusta, tenés fuerza, Ronnie, vení, vamos a hacer esto. Me lo presento al director artístico, que es Antonio Arroyo Morales, y empezamos a trabajar. Y te digo la verdad, salió esto que es una cosa de loco, porque parece que ya hubiera estado, porque yo lo siento que hubiera estado instalado el tema, ¿viste? Que el disco ya se hubiera escuchado, que está es muy familiar, digamos. Y salió esto, ¿viste? Tenemos una similitud, yo agradezco a toda la gente del medio que me tengan así como un referente como él, porque él sí que es el monstruo, ¿no? Es un grande, es un ídolo, una persona a quien imitar, una persona de bien, a la cual soy astilla, vamos a decir, con respeto de él. Pero la gente siempre me miró como diciendo, vamos a decir lo que es, y yo me atrevo a decirlo, el imitador, el que canta, el que se parece. Pero yo no tengo la culpa de tener casi 1.90 igual que él, de tener mi fisonomía, mis cosas, el timbre de voz y tener alguna cosa más. A mí realmente me gustaría que me comparen con Sandro, porque yo creo tener todo lo de él, que es otro grande. Entonces cuando vos tenés un tipo como ese, vos decís, no, la puta, acá está. Pero que me comparen con Sebastián también me halaga. Porque en el medio hay mucha gente astilla de astilla. Porque Negro Videla, La Pepa, Vladis Suamato y así sucesivamente, La Mona, Cachumbe y todo lo demás. Pero que a mí me comparen con este monstruo, bueno, está bien, debe ser que las cosas las hago bien. Soy un playboy maestro de la noche. Nos llevó un mes y una preparación muy tranquila, porque yo no había hecho, yo siempre terminaba de cantar y me decían, tenés que ir al estudio, y grababa ahí muchas veces con la voz cansada y todo lo demás, todo el trajín que tiene. Pero esta vez nos metimos, había una persona que me decía, que está conmigo acá, Agustín, me decía, tranquilo, tómate tu tiempo. Eso me agarraba, me hacía, te digo la verdad, me hacía ruido a mí la cabeza. Pero ¿y este cómo que tranquilo? No, tranquilo, me volvía loco. Pero así mismo se obtuvo lo que se obtuvo. En este mes de grabación que tuvimos, en estas noches que nos acompañó el viento, los días muy alegres, muy arribas, y los días con lluvia, con su romanticismo y ponerlo. Yo te voy a contar algo, yo llego al estudio, me tenían que ir a buscar, no me van a buscar. Y trasciendo la senda de una vendida de Moreno, cerca de la estación, caminando a las 3 de la mañana. Pero como diciendo, no, esto es una anécdota, ¿viste? No, nadie va a parar esto, yo tengo que seguir. Y fui... ¿Y cómo será que llegué a cantar ese tema que vos decís? Lo canté con tanta cosa, ese amor por ti. Porque yo venía ya, no sé si acumulando la nostalgia de no estar con mi gente en Córdoba, de mi familia, de mis hijos, de mis señores y todo lo demás. Una extraña, ¿viste? De la gente que está. Y fui, dije yo, y era casi el último tema. Y fui y me metí ahí con todo eso y digo yo,
la puta, valió la pena. Perdón, ¿no? Pero valió la pena. Especialmente, adiós. Adiós por darme la oportunidad tan grande de conocer grandes amigos. A mi madre, a mi padre, a quien adoro y... Pero no es una cosa como decir, che, loco, es un cumplido porque te están haciendo notas. Es una cosa que te digo de corazón porque lo siento como tal. Sin ellos no podría ser nada, mi familia, mi esposa, mis hijos, a mis amigos, a mi hermano, a Marcelo, a Claudio, a ellos por estar, por el empujón. Agradezco desde Cookie hasta la última persona que te atiende en recepción, la confianza puesta en mí, a mi productor, que en estos momentos es esa persona que tuvo esa confianza, a Pichi Omar Aguilera, ¿no es cierto? A él, a todo mi respeto, toda la grandeza, a la sombra que hay en estos momentos, a Agustín Cáceres, a Raúl Álvarez, a Marcelo Vargas, que todos han hecho que este Ronnie llegue hoy a nivel musical como tiene que llegar. Nunca, vida mía, pienses eso, que mi amor hoy por ti te pertenece. Se podrá olvidar el mundo, más lo nuestro seguirá su rumbo ya trazado. Ya no quiero verte más la cara triste, porque al ver tu rostro frío me da pena. Se podrá olvidar el mundo, más lo nuestro, más lo nuestro, siempre va a estar presente. Les mando un beso bien grande, felicidades, buen comienzo para todos. Y mi música y mis videos se ven aquí también, en CumbiaTube. ¿Sí? Un beso grande. A ti te gusta también. A ti te gusta que te ame, que te ame. A escondida te gusta, te gusta. A escondida te gusta, te gusta. ¡Ay, corazón! A ti te gusta. A ti te gusta que te ame, ¿no es cierto? Oh,